Con 79 votos a favor, el Pleno del Senado de la República avaló la designación de la titular de la SEP Puebla para que se integre a la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con una vigencia en el cargo de 7 años. Patricia Vázquez del Mercado, titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, fue designada para integrarse como consejera del INE, así lo informó la misma a través de sus redes sociales. Asimismo, fue elegido el poblano y asesor de la dependencia estatal, Bernardo Naranjo Piñera. Patricia Vázquez del Mercado deberá dejar la titularidad de la SEP en Puebla el próximo 29 de abril para desempeñar su nuevo cargo en el organismo que se encarga a evaluar la calidad del sistema educativo del país. Por último, Vázquez del Mercado en sus redes sociales agradeció al presidente Enrique Peña Nieto para proponerla para desempeñar tales funciones.